El chef David Muñoz s'ha fet viral per pujar aquesta foto. És una foto d'una paella japonesa. Vaig a preguntar-li a gent quins són els ingredients d'una bona paella, però valenciana, o millor, millor encara, de Castelló. Hola, bon dia. ¿Qué tal? Estén preguntando quiénes son los ingredientes de una buena paella valenciana. Una buena paella. Bueno, básicamente, para que me recorde, en toda la comunidad valenciana utilizamos 10 ingredientes tothom, que son pollo, conejo, hígado, arroz, agua, azafrán, bachoqueta ferraura, garrofón, aceite de oliva, como no, y arroz redondo, preferiblemente de la albufera. Son los 10 ingredientes que todo el mundo utilizamos. Aparte de eso, según la zona de la comunidad en la que estás, pues se le pone guisantes o se le pone costilla de cerdo, que da buen sabor, se le pone pato si estás en la zona de albufera, se le pone alcachofa si estás en la zona de Vinaroz, en otra zona se le puede añadir pimiento. Y bueno, básicamente es eso, es decir, son esos 10 primeros ingredientes y en función de la zona pues se le incorporan lo que son los ingredientes autóctonos del terreno. ¿Usted por qué sabe tanto de paellas? Bueno, además de que me dedico a la restauración desde hace bastantes años, es educación general básica para un valenciano ser capaz de hacer una paella con denominación de origen o una paella de autor en función de cómo le interese o los ingredientes de que disponga. Pero bueno, considero que todo valenciano debe saber hacer una paella como todo andaluz debe saber hacer un buen gazpacho. Es un plato esencial, parte de nuestra cultura y digamos, un plato típico de toda la vida. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado prou clar cómo se fa una buena paella, ¿no? Bueno, después ni a un ingrediente secret que es ficar molt d'amor. Porque lo más importante en la cuina es el temps y el amor que el dediques. En això siempre té bon gust. Perfecte, moltes gràcies. A vosaltres. Que li pareix a vostè una paella japonesa? A mi molt bé. Mentre siga la paella que de aceite valenciana, que més dona el que portem dins. Això és publicitat, però la comunitat valenciana, xica, home. Vostè pensa que és una bona publicitat? Sí, per què no? Només se queden en la paella, paella, el nom de paella, i sent paella, pues, és bo. Vostè entén de màrqueting, eh? Diu que parlen de tu, que encara que siga malament. Vosaltres no us sentim mai dir això, que parlen de vosaltres encara que lliga malament, però això és per ser conegut, això. Quins pensa que són per a vostè uns bons ingredients d'una bona paella? Ai, no ho sé, xiqueta. Jo me la menjé i està molt bona allà abans. Encara que sigui japonesa? Encara que sigui japonesa, què més dona? No mos mengem, no mos mengem el sushi. Pues también. Pues el sushi, la yaya. Pues qué més dona, això. Y no me ves feliz, me encanta. Ay. Gracias, moltes gracias. Ay, de no res, chiqueta. Adeu. M'ha encantat, un 10. ¿Qué le parece a usted una paella japonesa? Como la valenciana, ninguna. Y la de Castellón mejor. Toma ya. ¿Y cuáles son los ingredientes de una buena paella de aquí, de Castellón? El pollo, el conejo, la costillita, las bachoquetas, todo eso. Usted es cocinera, ¿eh? Yo poquito, pero... soy poquito cocinera, pero sí. Pero lo poquito que es buena. Pero la paella de Castellón, como mejor que la de Valencia. Vale, vale. Vale, vale, queda constancia. Sí, vale. Gracias, gracias, hasta luego. Es ingrediente de una buena paella valenciana con ill. Què més m'ha dit? Coní, costella? És que no ho sé ni jo, perquè jo no he fet una paella a la meva vida. El que sí que sé és que una paella japonesa no me menjaria.